el interior de Texas, entre las desiertas colinas calcinadas por el sol, el imponente peñasco curtido por la intemperie permanece inmutable. Los comanches le llamaban la roca de la cabeza de India. El tiempo no puede alterar la impasibilidad de su aspecto, ni empañar la leyenda de los jóvenes y vehementes enamorados que encontraron la felicidad y la muerte al abrigo de esta roca. Porque cuando el sol se pone y el viento frío sopla a través del desierto, todavía hay alguien de sangre india que habla de Perla Chávez, la joven mestiza de la frontera, y del alegre proscrito con quien tuvo aquí una última cita. Nunca más volvió a saberse de ella. Y esto es lo que relata la leyenda. Una flor, desconocida en otras latitudes, crece entre los trágicos despeñaderos en donde desapareció Perla. Perla, la personificación de una flor silvestre nacida de la arcilla dura, de impetuoso desarrollo y vida efímera. ¿Dónde está tu madre? Está ahí dentro bailando. De tal palo, tal astilla. Empiezo a pensar que la hija me gusta más. ¡Suerte! Apártese de mí o llamaré a mi padre. Ese renegado criollo marido de una india tiene gracia. Yo subo a 50, señor Chávez. Me importaría dejarla. ¿Dejar el qué? Esa tagarnina, la encuentro repulsiva. Es usted un caballero muy delicado, ¿eh, señor Chávez? En mi opinión no lo es tanto cuando se trata de su mujer. Miren. Chávez, otra vez sin Blanca. Sí, caballeros. Pero hay tragedias mayores que ustedes no comprenderían nunca. Thank you.
llevarme al baile. Nunca he entrado allí. Ni debieras entrar nunca. ¿Pero qué haces en la calle a estas horas? Estaba bailando. Estoy harto de repetirle a tu madre que este no es sitio para una chica de tu edad. No sabía que eso te disgustaba. La culpa es mía, hija, y no tuya. Los pecados de los padres. Anda. Ahora vete a casa. Yo también iré enseguida. No pienso alegar ningún atenuante. Merecían morir y yo estaba ciego de ira. Pero nadie es quien para ejercer la justicia por su mano. Me equivoqué. Perdí mi dignidad el día en que me casé con la mujer que fue mi esposa. Reconozco toda la gravedad de mi crimen y acepto el castigo que se me imponga. Es de Laura Bell. ¿Te hablé de ella alguna vez? Es prima segunda mía. Sí, Laura Bell es prima segunda mía, pero para mí fue algo más. Verás. Hace mucho tiempo, en una época diferente, tan diferente como el mundo en que vivía, estuve enamorado. Y era maravilloso saber que ella me correspondía. Sí, no me mires como si esto hubiera sido imposible. Yo era bien parecido en mis buenos tiempos y muy audaz. Sí. Tal vez demasiado audaz. Esta fue la causa de que la maravillosa mujer que pudo ser tu madre prefiriese la tranquilidad y se diera en matrimonio a un ricacho yanqui. Abrevia, Chávez, solo le quedan 5 minutos. ¡No! ¡No, no, no! ¡No te ahorcarán! ¡No lo permitiré! Es preferible acabar, Perla. Es mejor así. Ni tu madre ni yo te perjudicaremos más. Laura Bell quiere que vayas a su lado. Sí, pronto vas a tener al fin el hogar y la madre que debías haber tenido. No, no, no debes dejarme. Escúchame, hija, nos queda poco tiempo. Tu apoyo ha de ser Laura Bell, que te sirva de inspiración y de guía. Y algún día serás la gran señora que siempre quise que fueras. Prométemelo, hija. Lo prometo. ¿De veras? De veras, padre. Sé que ella te querrá. Y tú debes quererla como me has querido a mí. Vamos, sonríe, Perla. Sonríe. Con entereza. Sé fuerte. Muy fuerte, hija. Recelos de infierno y esperanzas de paraíso. Solo una cosa es cierta. La vida termina. Una cosa es cierta y el resto ficción. Que el alma perdura para ser juzgada por Dios. ¿Listo, Chávez? Cuando quiera, sheriff. Perdone, ¿es usted la...? No, no puede ser tú. ¿Cómo te llamas? ¿Y a ti qué te importa? Perdona.
Pudieron haber sido algo más explícitos y decir al menos en qué diligencia la enviarían, ¿no? No te preocupes, Jesse. Yo la llevaré al rancho en cuanto se presente. Gracias, Len. No puedes confundirte. Es una de esas niñas bien educadas del sur. Probablemente vendrá con hambre y echa un mar de lágrimas. Bueno, le daré el biberón y le sonaré las narices. Muchas gracias, Len. Y hasta la vista. Adiós, Jesse. ¡Eh! ¡Dale recuerdos míos a tu padre! ¡De tu parte! ¡Y saluda en mi nombre a Laura Bell! ¡Espera! ¡Espera! ¿Conoces tú a una tal Laura Bell? He dicho que si conoces a Laura Bell. ¿Y a ti qué te importa? Sí que me importa. Yo no hablo con desconocidas. Puedes contestar a una sola pregunta, eso no te perjudicará. Está bien, una pregunta, pero recuérdalo, una sola. Conozco bien a las chicas como tú. No vuelvas a decir eso. Perla. ¿Cómo sabes mi nombre? Si no hubiese sido tan orgullosa, hace tiempo que habría sabido quién eres. Anda, ven, sube. ¿Quién eres tú? Mi madre no ha podido venir y he venido yo a buscar. Soy hijo de Laura Bell, el mayor. Jesse, sube. Oh. Perla, perdona que no supiera reconocerte. Creo que fue tu indumentaria lo que me confundió. Pero no lo interpretes mal, es muy bonita. ¿De veras? Sí, y muy original. Pero creo, Perla, que me encantaría verte con colores vivos. ¿El verde? Tengo una blusa verde. ¿Verde, azul o amarillo? ¿Amarillo? Mm. Tengo aquí también una amarilla muy linda. Me la voy a poner ahora. Oh, no, ahora no, Perla. Te la pondrás mañana. Aquí es donde empieza la hacienda. En ese mojón. Pequeña España. 500.000 de hectáreas del imperio de McAllis. ¿Imperio? Es que esto no es Texas. Sí, pero el senador no siempre lo reconoce. Mira, marca el hierro de su propiedad en todo. Hasta en sus hijos, creo yo. Me consta que mi hermano Lud y yo somos su propiedad favorita. ¿Tu hermano es tan galante como tú? Las chicas de aquí dicen que es más. ¡Hola, Jesse! ¡Hola, Jay! ¡Hola, Bus! ¿Es esa? ¿Es esa tu casa? Esta es la residencia de Jackson Dill McCandless y familia. Y ahora hacia la fortaleza y la felicidad, Perla. Ya estás aquí, la chica más guapa que ha pisado estas tierras. Perla, querida. Cuánto me alegra que hayas venido. Oh, déjame que te mire. Sí, eres la hija de Scott. Y desde hoy serás nuestra. Y usted es tal como él decía. Temo resultarte bastante diferente de la que él recordaba. Pero ven, hija. ¿Cuidaste bien de ella, Jess? La he puesto al corriente de todo. Oh, sí, sí. Es simpático. Yo también lo creo así. Qué aduladoras sois todas las del sur. ¡Jesse! ¡Jesse! ¿Dónde, diantre, has pasado todo el día? He estado en Paradise Flats. Senador, esta es Perla. ¿Eh? ¿Quién? Perla Chávez, nuestra prima, ¿no te acuerdas? La invitamos a que viniera a vivir con nosotros. No tengas miedo, Perla, no eres ninguna intrusa. Esta no es prima mía, es la hija de Scott Chávez, ¿no es cierto? Claro que lo es. Entonces, ¿por qué no dijiste eso? Chiquilla, ¿por qué vas vestida así? ¿Es esta la última moda impuesta por esos aristócratas parientes tuyos? ¿O es lo que se lleva esta temporada en los campamentos indios? Ven, muchacho, tenemos que hablar de negocios. Hasta luego, Perla. Vamos, hija, te llevaré a tu habitación. Él no quiere tenerme aquí. No debe importarte lo que diga, no es lo que aparenta.
Se conduce así desde... desde que sufrió el accidente. ¿Accidente? Es una larga historia y no muy agradable, por cierto. Me gustaría tener una habitación mejor para ti, pero más adelante hablaremos con el senador. ¡Luton, hijo! Te presento a Perla. Mi hijo menor, Luton. Me alegro de conocerte, Luton. Me alegro de conocerte, Perla. Ven, Perla. Tendréis tiempo de sobra, Luton y tú, para conoceros el uno al otro. No cabe duda que lo tendremos. Ya lo creo, Perla. Espero caerle en gracia, Jesse. No tardará mucho en abandonarnos. Lo presiento desde el día en que volvió de la universidad. Oh, he sido muy egoísta. Ya lo habría hecho si no hubiera sido por mí. Mi primogénito. Es tan bueno. Él ha sabido hacer cambiar mi vida. Señora, di, Perla. Seré buena siempre, se lo prometo, señora. Deseo ser como usted. Esto es lo que mi padre quería. Me parece, hija, que ni tu padre ni yo logramos ser felices. Espero que tú lo seas. Oh, vamos, hija, este no es modo de empezar. Escucha, ¿conoces este vals? ¿Quieres hacer el favor de dejar ese infernal instrumento? Dama, senador. Siempre creí que al trasladarme a mis propias habitaciones me libraría de ese ruido. Bueno, esto ya está listo, senador. Creo que voy a salir a dar un paseo. Y ahora tendremos que sufrir a esa endiablada mestiza. Oh, no lo crea. Yo la encuentro bonita y fácil de domar. ¿Tú crees? Yo no me preocuparía por ella. Claro que a mí siempre me han gustado las mujeres más... Oiga, senador. ¿Qué, Lut? ¿Recuerda usted el último viaje que hice a Vilén? ¿Eh? Pues me aburrí tanto conduciendo el ganado todo el día que... tenía ganas de divertirme un poco y... ¿No fuiste a parar por casualidad a un sitio llamado La Última Oportunidad? Sí, ¿cómo se ha enterado usted? Les mandé ayer precisamente un cheque de 1.600, así es como me he enterado. Ah, tomé unas copas de más, senador. Está bien, Lut. Un hombre tiene que echar una cana al aire de vez en cuando. ¿Para qué sirve el dinero si no? Senador, espero ser algún día como usted. Escucha, Lut, la única cosa que me disgusta de ti es tu abominable timidez para jugar al póker. Hay que tener valor para jugárselo todo y hacer un farol a tiempo. Anda, muchacho, anda, márchate. Gran muchacho. Mestiza, ¿cómo se les habrá ocurrido llamarte Perla? No lo sé, señor. No debían tener mucho ojo para los colores, ¿eh? Sí. Hubieran hecho mejor en llamarte Pocahontas o Minijaja. ¿No tengo razón? Puede que sí. Está bien, Mini, lárgate ya. Buenas noches, señor. Mini. Ja, ja. Ja, ja. Hola, Perla, ¿qué te pasa? ¿No eres feliz? ¿No te gusta Pequeña España? Pues... si todos fueran como tú. Si todos fueran como yo, el mundo estaría lleno de fracasados. Sería algo espantoso. ¿Qué quieres decir, Jesse? Nada que deba preocupar a tu linda cabecita. Deseo aprender, Jesse. ¿Quieres enseñarme? Tu madre dice que eres abogado. Quiero saber y ser una señora como ella. ¿Acaso el saber hizo más feliz a mi madre? Me gustaría hacer eso. ¿El qué? Pues anillas como esa. Déjame intentarlo. Bueno, no, Perla, Perla, quieta. Una dama no debe fumar. Oh, ahora no querrás instruirme. Ya no me quieres, ¿verdad? Oh, pues claro que te quiero. Habrá muchos hombres que querrán ser tus maestros. Ahora vete a dormir como una buena chica. Trataremos de tu instrucción en otro momento. Está bien. Buenas noches, Perla.
Buenas noches, Jesse. Buenas noches. Tendrás a hacerme creer que nunca te besó nadie. Nadie se atrevió a esto. Y nadie lo conseguirá. Ah, qué chiquilla. Deja eso. Este debe ser la otra mitad blanca. Oh, olvidé darte las buenas noches, señora. Sola ahora estoy, qué huérfana soy. Esto no es un jamón, señorita Perla, es un cerdo. ¿Qué más da? La señora McCarley es muy especial y no quiere que se ponga en la lista un cerdo como si fuera un jamón. Será mejor que hagas tú la lista, basta. Oh, no, señora, no sé escribir. La señora McCarley me dijo una vez, basta y sabe escribir. Le contesté, ¡Bastai! Señora McCarley. La señora McCarley me preguntó, ¿basta y sabe escribir? Y le dije, señora McCarley, ¿usted sabe que yo? La señora McCarley dijo, es el señorito Luz, creo que quiere verme. ¿Basta? ¿Dónde está? Me da miedo el señorito Luz. Un día me dijo, ¿basta y tiene la cabeza hueca? ¿Basta? Dile a la señorita Perla que salga. ¿Señorita Perla? Lo he oído. Dile que estoy ocupada. ¿Por qué no se lo dice usted misma? Me voy yo corriendo a la casa. Está bien, se lo diré yo. ¿Qué quieres? Pensé que tal vez te gustaría ver algunas habilidades. Mira esto. Buen muchacho. Lut. ¿Qué quieres? Tenía entendido que debías estar hoy en el rodeo. Y tú debieras ocuparte de tus hipotecas y no meter tus narices en mis asuntos. De hombre civilizado a hombre civilizado, si eso no es un insulto para ti, tengo que hacer una ligera sugerencia. Está bien, suéltala. ¿Por qué no dejas en paz a esta chica? Acabará refinándose si se le da media oportunidad. ¿Qué te pasa, juez? ¿Ya la has apartado para ti? ¡Perla! Vamos, dado, empuja. Dame un buen empujón. Buen muchacho. Ven, quiero presentarte a una dama. Haz una reverencia a la señorita. Es muy inteligente. Bueno, ¿qué opinas de mi nueva amiguita, dado? ¿No? Bien, puede que no. ¿Le has enseñado tú todo eso? Todo eso y algo más. Te pasea por 10 centavos y te da el cambio. ¿Quieres probarlo? ¿Que pruebe a montarlo? Oh, te estás burlando de mí. ¿O es que no sabes montar a pelo? Claro que sí. Bien, demuéstralo. Podría hacerlo, pero tengo trabajo. Bueno, a fin de cuentas no me importa un rábano que no te atrevas. ¡Lut! ¿Qué hay? ¡Desmonta! ¿De veras? ¡No te tirarás! Es suave como la crema.
¡Vamos! ¡Aire! ¿Has hecho daño, Perla? Ha sido una tontería que dijeras eso. Nunca en tu vida habías montado un caballo sin ensillar. Yo no he dicho tal cosa. ¿Está herida, Lud? No, largaos. ¿Podemos hacer algo? ¡Lárgate, Mossy! ¿Quieres? Claro, claro, Lud. Bueno, eres valiente, Perla, pero no tienes sentido común. Debiste dejarme arrancar a mí en vez de asustarlo de ese modo. No era él el que estaba asustado. No me tirará la próxima vez, te lo aseguro. Ah, mejor será que te limites a pasear en coche. Puede que ni yo ni él seamos tu tipo. Desde luego, tú no lo eres. Lud, ¿me dejarás montarlo alguna vez pues más? Pues claro, claro. Y hasta me gustaría dártelo. Entonces puedo quedármelo. ¿Me lo das, Lud? No, no. Creo que preferirías que Jesse te apartara uno a su gusto. Aunque no sabe la diferencia que hay entre un bayo y un caballo roano. No, yo quiero este. Y tú me quieres a mí, ¿verdad, guapo? Ya no volverás a tirarme. Está bien. Tuyo es. Oye, Perla, vendrás conmigo a la alberca después de cenar, ¿eh? ¿Dónde está eso? Un lugar en sombras cerca de Hidden Canyon. Ahora el agua es buena y profunda. Cubre la cabeza. ¿Pretendes que nos bañemos juntos? Yo llevaré mi guitarra para tener un poco de música. Eres un cínico, Lud. Ahora tenemos casi luna llena. No me has conquistado regalándome un caballo. Te estaré esperando después de cenar al pie de la campana. No pienso ir. ¡No iré! ¡No iré! Jesse, escucha esta paparrucha. Y los beneficios que reportará a los pequeños rancheros el trazado del nuevo ferrocarril son demasiado numerosos para ser detallados aquí. Pequeños rancheros, colonos ignorantes que estropean las grandes praderas con sus miserables mercados. Ah, oye, Jesse, quería habértelo dicho antes. Esos agrimensores han tenido la osadía de traspasar las lindes de pequeña España cargados con sus infernales aparatos y anteojos. He estado a punto de despedir a Ken, el nuevo capataz, por haberlos dejado entrar. No debió regañarle, senador. ¿Por qué no? Porque no fue él quien los dejó pasar. Nadie más que él pudo atreverse. Fui yo quien les autorizó. Pero es que has perdido el juicio. No creo. Pensé que tal vez sería buena idea cooperar y tener la línea donde rinda mayor utilidad. ¿Utilidad? ¿Qué entiendes por utilidad? Se ganaría con ello, ¿no crees? Pues lógicamente. El ferrocarril nos traerá gente nueva, escuelas, y Paradise Flat se convertirá en una verdadera ciudad. Y ese mismo ferrocarril transportará legiones de migrantes del norte hacia estas tierras y empezarán a votar y a fijar impuestos. En fin, senador, la hacienda es suya. Yo solo pretendía ser útil. Oye, Jesse, pequeña España te pertenecerá algún día. A ti y a Lud, por lo tanto, no veo por qué no... Senador, sé que me quiere bien. Ha sido siempre muy generoso con nosotros. Tal vez Lud y yo fuéramos lo que esperaba de nosotros y no hubiera sido tan generoso. ¿Lud? ¿Qué defecto tiene Lud? Ninguno que merezca su reproche. Desde su punto de vista, yo soy el rebelde. Jesse, no sé a dónde quieres ir a parar. En fin, quisiera que algún McCanley hiciese algo por este estado que no fuera sacarle el jugo.
Buenas noches, señor. Este es su hijo, señora. Sí, senador. ¿Quién anda ahí? Eres tú, Jesse. Hola, Perla. Bonita noche. ¿Quieres dar un paseo? Es algo tarde. Creo que debería irme a dormir. Pues, ¿a dónde ibas cuando...? Ah, debe de ser Lu. Sí, es el que da las mejores serenatas en esta orilla de Río Grande. Me tiene sin cuidado. Él y su vieja guitarra. Solo porque me regaló el caballo. Sé por qué lo hizo. Ese a mí no me engaña. Es decir, que ibas a reunirte con él, ¿no? ¿Mm? No es que deseara encontrarme con él, Jesse, te lo aseguro. Fue que me sentía muy sola y... Te creo. ¿Quieres todavía que vaya a pasear contigo? Uh-huh. ¿Por qué no he de querer? Lud nos proporcionará el fondo musical adecuado. He de hallar un amor ideal. Vaya, hombre. Es usted mejor que todos ellos juntos. Oye, sí, ¿ves esa yegua zaina? Parece que renquea, llévala a pasear. Sí, Lud. Ah, esto es un infierno. Ojalá estuviésemos ahora en la alberca. Vaya, me parece que alguien piensa igual. Yo diría que va a refrescarse. Hasta luego, sí. ¿A dónde va, patrón? Tengo trabajo. Qué suerte tiene. ¿Quién fuera un McCarley? Buenas tardes, Perla. ¿Cómo está el agua? ¿Tan fresca como parece? Lárgate de aquí, Lud. ¿Quieres que te enseñe a nadar? No. ¿Y si me quedara aquí para hacerte compañía? Ni lo intentes siquiera. Lo siento, Rica, no oigo una palabra de lo que dices. Voy para ahí. No te metas en el agua. Hazte cuenta de que yo no estoy aquí. Como si nunca nos hubiésemos visto. ¿Te lo habías creído? Oh. Eres el ser más ruin y más despreciable. Puedes salir, yo no te lo impido. No puedo, estando tú ahí. Pues espera hasta que se haga de noche, yo no tengo prisa. Suelta, déjame. Obligarme a llegar tarde solo para fastidiar. ¿Qué pensará tu madre? Si no hubieses tenido tanto miedo de que yo pudiera ver algo, ya estarías en casa. ¡Qué gatito tan salvaje! Buenas noches, Perla. ¿Tomaste un buen baño? Déjame pasar. Llego demasiado tarde a cenar. Quiero decir, ¿ya han acabado todos? ¿La señora McCallis ha dicho algo? Oh, sí, señorita. Dijo, ¿dónde está la señorita Perla? Y yo dije, no lo sé, señora McCallis. Y ella dijo, ¿dónde está el señorito Lu? Y yo dije, no lo sé, señora. Y ella dijo, vaya, pues no me lo explico. Estaba preocupada por ti. Lo siento, señora. ¿Qué ha pasado? Salí a dar un paseo. ¿Con Luton? Basta y sírvele la cena a la señorita Perla. Sí, señora. El senador tiene su regla para comer. Suele decirme batá y no dar nunca. Sí, señora. ¿Fuiste a pasear con Luton? No, señora. No salí a pasear con Luton. Él tampoco ha venido a cenar. Ya viene. ¿Pero estaba contigo? Nos encontramos por casualidad. Ya entiendo. ¿Pero por qué tienes el cabello mojado? Oh, es
Es que fui a la alberca. ¿Fuiste a bañarte? Sí, señora. ¿Con Luton? No, señora. Créame, señora, con él no. No he hecho nada malo. Está bien, perra, yo... Buenas noches, mamá. Buenas noches, Luton. Siento llegar tarde. Hemos estado en la alberca. Tengo intención de dar un paseo mañana hasta el paso. Allí puede uno divertirse a gusto. ¿Quieres que te traiga algo, mamá? Gracias, Luton. Perla, procuraré encontrarte uno de esos trajes de baño modernos. Nada muy bien, mamá. ¿Dónde aprendiste, Perla? Oh, hija mía. Eres un bicho malo. ¿Por qué has de perder siempre los estribos? Oh, basta, ¿y qué ocurre? ¿Por qué me has despertado? Oh, casi lo había olvidado. La señora McCallie quiere verla en la sala de estar. Será mejor que se dé prisa, está esperándola. Yo dije que me daba mucha pena despertarla. Y ella dijo... Oh, basta, ¿y por qué eres tan calmosa? Pues no lo sé, señorita Perla. Puede que sea porque como siempre tengo que recordar muchas más cosas. Bien, aquí está la niña. Veo que ha venido precipitadamente, pero en fin... Cierra la puerta, Perla. Te presento al señor Cravey. No tenemos pastor en esta región. No es preciso ser pastor para predicar el horror al pecado. Oh, ya lo sé, Yuval. Por eso he insistido para que le hablara a la niña. Acércate. ¿La ve como a una niña, Laura Bell? Bajo esa diabólica manta se esconde una mujer completa hecha por el maligno para trastornar a los hombres. Oh, Yuval, no la asuste. Estoy segura de que solo necesita que la guíen un poquito. Eso es lo que necesita y yo me ocuparé de ello o dejaré de ser el matapecados que he sido durante más de 30 años. Siéntate. Perla, puede ser una pecadora o una mujer virtuosa. ¿Qué es lo que prefieres ser? Una buena chica, señor. Entonces no olvides que el diablo desea atraparte. A veces aparece en las praderas en forma de cuatrero. Otras veces, con perdón de usted, Laura Bell, osa introducirse en el hogar de los temerosos de Dios. Perla, eres más propicia que otras a la tentación. La resistencia al pecado será en ti más difícil que en aquellas mujeres a las que protege su fealdad. Sí, señor, tú debes ampararte en la oración. Reza sin tregua y te librarás del fuego infernal eterno. ¿Me comprendes, muchacha? Sí, señor. Entonces arrodíllate. Voy a iniciarte en el camino de tu salvación. ¡Oh, Señor, mira esta criatura tuya! Es joven y débil, como tú sabes, pero desea ser tu humilde sierva. Infúndele el sentido necesario para la virtud y la perseverancia en el amor de Dios. Amén. 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 Levántate, chica. Toma, guarda esto. Es una medalla bendita y milagrosa. Me la dio un jugador de ventaja al que hice arrepentirse de sus pecados, como pudo haberlo hecho un confesor de su propia fe. Tú la llevarás. Gracias, señor. Eres mestiza, ¿eh? Los antepasados de tu raza penarán y se irritarán porque llevas esto. Pero yo te ayudaré para que seas limpia y pura como el agua. Practicando el bien y la virtud te sentirás confortada en esta vida. Y reza también. Oiga, Laura Bell, sugiero que deberíamos rezar nosotros también para evitar que se malogre la pureza de su alma. Recemos. ¡Arrodíllate otra vez! ¡Oh, Señor, ten piedad de esta criatura desamparada y líbrala de las tentaciones del mal y los peligros de la juventud! Amén. ¡Senador! ¿Dónde está el senador? Sí, ¿qué pasa? Senador McCallis. ¿Dónde está el fuego? Senador, hay un grupo de ferroviarios cerca de la valla del este. ¿Muy cerca? Dicen que cruzarán las lindes de Pequeña España esta tarde. ¿Qué hacemos? Buscad a Lute y Jesse. No ha vuelto del paso todavía. Oh, maldita sea. En fin, creo que Jesse y yo podremos solucionarlo. Sí. Diga, senador. Escúchame bien ahora. Toca todas las campanas desde aquí al rancho de la Colina Azul. Quiero que todos los acosadores, todos los vaqueros,
todos los hombres y muchachos de pequeña España acudan a la valla del Este y quiero que se den prisa. Me gusta esto, señor Lampo. Suyos son el ferrocarril y las molestias, pero aún así no me gusta. ¿Qué quiere usted decir con eso? ¿No me dijo usted que nos ampara la ley? Sí, incluso nos protegerá el ejército. Ojalá no venga nadie y a nadie necesitemos. ¿Quiere hablar claro? El viejo McCallum no se asusta así como así. Pagamos por las llanuras, luchamos en Vicksburg juntos, y si el viejo abandona esta pelea, ya no es el hombre que conocí hace 50 años. Me gustaría que desistiera de ir, padre. ¿Crees que voy a quedarme sentado en casa como una vieja? Montadme en ese caballo. Si buscan guerra, la tendrán. ¿Quién? Diga, señor. Amárrame a la silla. ¡Adelante! Defender pequeña España a tiros. Si hay algún cobarde entre vosotros, que se largue enseguida. ¿Queréis seguirme? ¡Sí! Desandando, desplegaos en línea desde el linde del oeste hasta Punta Pinta. ¡En marcha! Ya decía yo que no se quedaría tan tranquilo. Parece que se lo toman en serio. ¡Mot! Lem Smoot, creí que tenías un poco más de sentido común. ¿Sí? ¿Cuándo me has visto a mí rehuir la lucha? ¿Sabes que soy abogado del ferrocarril? No me importa eso ahora. ¿Quieres el lechuguino? Oh, Lamford es el mandamar del ferrocarril. He oído hablar de usted, senador. Celebro conocerle. No puedo decir lo mismo. Gracias. Será mejor que ordene a esos ladrones contratados por usted que abandonen su trabajo y deprisa, si sabe lo que le conviene. Tenemos la ley de nuestra Escucha, parte... Escucha, Jackson. Si hubieses acudido al juzgado cuando te cité, estas tierras tal vez estuviesen... Déjate de términos y florituras legales. Esta es mi ley.
Ahí la tienes. ¿Trajo usted alguna copia del oficio, Smoot? Ahora no sería prudente. ¿Es usted nuestro abogado o no lo es? Ande, léaselo. Ahórrate la molestia. Del pueblo del soberano estado de Texas, a Jackson Tim McCandless, saludos. Saludos. Mira qué atentos son. Jackson, tú y yo luchamos para crear este estado. Y yo he de procurar que estos hombres cumplan su cometido pacíficamente como está autorizado. No me digas, chico. Pues yo dispararé contra quien traspase los límites de mi propiedad. Si no te gusta esto, Lem Smoot, te fastidias. Tú y el estado de Texas. Un momento. ¿Puedo hablarle en privado? Di aquí lo que tengas que decir. Aquí y enseguida. Lo siento, padre, pero me parece que está equivocado. ¿No creas que voy a dejarte arreglar esto? ¿Disparará contra hombres desarmados? Como lo haría contra serpientes de cascabel si cruzaran esta línea. Pues en ese caso, senador... Deme un par de alicates. Ferguson. ¿Con qué esta es tu actitud? Es mejor estar del lado de las víctimas que con los asesinos. Jesse, no dirás que no te aviso. Haremos fuego contra esos chinos en el momento en que cortes esos alambres. Su muerte recaerá sobre su conciencia. Jesse, depón tu actitud. Aún estás a tiempo. Una vez luché por esa bandera. No dispararé contra ella. Sid, di a esos hombres que vuelvan a su trabajo. Sí, señor. Padre, yo... Quítate de mi vista. Y no vuelvas a acercarte a pequeña España mientras yo viva. ¡Tratadme de aquí! ¡Qué prisa! ¡Tratadme ese caballo! ¡Tratadme! ¡Es esquivado! ¿Se ha hecho daño, padre? ¡Déjame en paz, tú, Judas! ¿Quién está ahí? Basta ahí.
Buenas tardes, señorita Lobo. ¿Dónde diablos está la gente? La casa está desierta. No sé decirle, salvo que el senador salió a caballo. ¿El senador a caballo? Debes de haberte vuelto loca. No, señor, salió a caballo y le seguían muchos hombres. Oí decir que tenían una reunión. ¿Qué clase de reunión? La verdad es que no lo sé, pero le dije a la señora McCallie, señora McCallie, ¿a dónde van esos hombres? Y ella dijo, Bastay. No te molestes, Bastay. Pues ella dijo, Bastay, ocúpate de tu trabajo. Ocúpate de tu trabajo. Se trata de una despedida definitiva. Vamos, no llores, no tardaré en regresar. Se le pasará el enfado cuando funcione el ferrocarril. Siempre dije que algún día tendrías que abandonarnos. Pero ahora ha llegado el momento. No puedo soportarlo. Oh, no hay para ponerse así. Alquilaré una casa en Austin, podrás venir a visitarme. Y si eres buena, te llevaré a Nueva Orleans. No, él no me lo perdonaría. Yo no volveré a verte nunca. Nunca. Lo sé. Porque dijo que te mataría si ponías los pies en... Madre. Un McCallis puede ser tan testarudo como otro. ¡Señora McCallis! ¡Venga usted acá! Será mejor que vayas. Pero no te marcharás enseguida, ¿eh, Jesse? No, voy a hacer el equipaje y a despedirme de Perla. ¿Estás ahí? Jesse, haz el favor de marcharte. ¿De qué tienes miedo? ¡Entra, Jesse! Gracias por haber llamado, Jesse. Nunca creí que tus finos y buenos modales sirvieran para algo. Qué equivocado estaba. Jesse, yo... Perdona mi intromisión, Perla. Y tú también, Lut. Adiós, Perla. Jesse, por favor, espera. Yo Está bien, yo lo quería. Perla, lo comprendo perfectamente. No lo comprendes, te equivocas. ¿A dónde vas? Me voy a Austin. ¿Y estarás mucho tiempo allí? Presiento que bastante. No será porque has visto... Oh, no, tranquilízate, Perla. Será mejor que te lo diga. Yo te quería, llegaste a interesarme. Tú me querías.
pensaba en lo que podría ser más adelante. Oh, yo no lo sabía. ¿Por qué no me lo dijiste, Jess? Creí que no estaría bien decírtelo. He sido un estúpido. Fui a tu habitación a despedirme y a decirte que algún día volvería a buscarte. Que pensaría en ti y te escribiría. Te escribiré, Perla. ¿De veras, Jesse, escribirás? Si me necesitas, volveré, quiera o no quiera el senador. Y olvidarás lo que ha pasado. Lo que ha pasado esta noche, ¿verdad? ¿Lo olvidarás? No, creo que no podré olvidarlo. Nunca lo olvidaré. No debí decirte lo que sentía. No he sido justo. Y otra vez lo he hecho, tratando de serlo. Una cualquiera. Eso no, 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 no. He oído decir que resultaste ser un cobarde de categoría ya en la Alambrada, Jesse. Hace años que debí hacerte esto. Oh, qué larga es la noche en el prado. ¡Canalla! ¡Ay, está bien, Jesse. Con que no lo olvidarás nunca. ¿Es este el que decía usted? No te gusta, ¿eh? Pues te lo voy a meter por la cabeza. ¿Qué te pasa, Sid? ¿Estás en un aprieto? ¡Atrás, asesino! ¡Atrás! Toma, ¿eh? ¡No coja esa cabezada, Luz! ¡Le embestirá! Tienes miedo, Sid, y él lo sabe. ¡No le huyas! ¡Haz de frente! Ven, guapo. Tengo un gorrito precioso para ti. Quieto. Cálmate. Cuidado, Luke. ¡Ese hombre está loco! No te preocupes por él. ¡Cuidado! ¡Vigila las patas, Luz! Le cogió una oreja. ¡Tira aquí abajo, Luz! ¡Bájale la cabeza! Lo dejará hecho una malva. Oh, my God.
odio, Luz. Nadie más que usted podía hacerlo. Todo consiste en no dejarse asustar por ellos. No es difícil manejar a los garañones. Solo que hay que entenderlos. Qué valiente eres. Lárgate, Ed. Como usted mande. ¡Chau! Luke. ¿Qué? No es necesario que estés por aquí, ¿verdad? Yo hago siempre lo que quiero. Estoy aquí porque me gusta. ¿Qué apuestas a que le doy desde aquí a la campana? ¿Y a mí qué? ¡Luz! ¿Qué pasa? Nada, Ken, estoy practicando. ¿Sabes tirar? Sí, claro que sí. También dijiste que sabías montar sin silla. Está bien, trae y verás. No lo intentes, podrías darle a Ken. O lo que es más probable, a su yegua. Hoy hace un calor espantoso. Ya lo creo. ¿Sabes lo que me gustaría hacer? ¿Qué? Ir a bañarme. ¿De veras? ¿Y tan de veras? ¿Quieres que vayamos? Te acompañaré si lo deseas. ¿Soy tu novia, Lu? Claro que lo eres. Entonces nos casaremos, ¿verdad? ¿Quién sabe? No, si no me quieres para esposa, no te dejo que me beses. Ven aquí, estamos prometidos, ¿verdad, gatita salvaje? ¿No te parece que deberíamos decirlo a todos, Lu? Claro. Lo diremos pronto, Lu. Podemos decirlo el sábado en la fiesta. Claro, ¿por qué no? ¿Qué es esto? Sí, me la dio el señor Craig. Dijo que me conservaría pura como el agua clara. ¿A quién le interesa el agua en este momento? Hay que beber algo mejor. ¿No te cansas de comer carne de vaca? Ojalá duras 80 horas esta semana. Sí, eso digo yo. Se echa de menos a Jesse, ¿verdad? Jesse no pronuncia su nombre en pequeña España. No sé cómo se ha unido a los del ferrocarril Lensmuth. Ya sabes, es fuerte tu enemigo antes su amigo. Nunca en mi vida había visto tantas cotorras por aquí. Ojalá aprendieran a cultivar el maíz sin cáscara. No me sorprendería que esa chica india le diera un buen día por matar a toda la familia. Cuando yo me case, daré también grandes y grandes fiestas. ¿Pero quién va a trabajar mientras yo esté en la fiesta? A mí me gusta mucho más pescar que bailar. Si nunca vas a pescar. Bueno, tampoco voy a bailar. Las chicas adentro, a izquierda girando, después cogiditos, a derecha girar. Hagan el pesco, a izquierda danzar. Ahora al revés, lo haremos bailando. Senador, todos se lo agradecen. Me gusta que mi gente lo pase bien, ¿verdad, Lu? Pase usted bien, senador. En el centro un pajarito habéis de cazar. El pájaro salta y en la trampa caéis. Y todas las chicas en torno tendréis. Ahora salid y las chicas entrar. Ánimo, pues, y no lo soltéis. No se paréis y atentos estar. Mirad que el amor se quiere escapar. ¡Luz! Te he estado buscando por todas partes. Deberías estar allá abajo en vez de quedarte aquí. Perdone. Es que me estuve peinando como usted me dijo. Estoy bien ahora, señora. Eres la más bonita de la fiesta. Ten, nena, ponte esto. Qué buena es usted conmigo. Este vestido y todo. Ven, hija. Señora, ¿qué le pasa? No es nada. Anda, ven. Vamos, chico, vamos, vamos. ¿Ocurre algo, senador? Cierra la puerta. De modo que es aquí donde vive esa india, ¿eh?
Scott Chávez. De eso quería hablarle, senador. Deberíamos arreglar el cuarto. Encuentro que para él está demasiado bien. Ella no está mal, senador. No está mal, ¿eh? De eso precisamente es de lo que deseo hablarte, Lut. Ya me he fijado en ti. Pones ojos de cordero cuando miras a esa mestiza. ¿Es que has perdido la cabeza? Vaya, no le entiendo a usted, padre. Siempre le ha gustado que me divierta, ¿verdad? Claro. ¿Es solo eso lo que te propones? Desde luego. No he trabajado durante 30 años en esta finca para convertirla en un poblado indio, ¿entiendes? Oh, padre, usted me conoce bien. ¿Seguro? Sí, claro. Me tenías muy preocupado, muchacho. Sácame de aquí. Sí, Laura Bell, un poco de distracción no viene mal después de haber estado persiguiendo a Satanás desde aquí a Austin. Sí, qué caramba. ¿Estuvo usted en Austin? ¿Ha oído hablar de Jesse? He oído muchas cosas, las suficientes para alegrarle el corazón. ¿Sabe lo que se dice? Que será gobernador de este estado antes de que pase mucho tiempo. Dios lo haga. ¿Cree usted que eso es cierto? Pues a juzgar por el elegante despacho que ahora tiene, no lo dudo. Hay una gran mesa y una escupidera de oro en la que se puede escupir sin fallar. Oh, espero que no trabaje demasiado. Bueno, ocasiones tendrá también para distraerse. La hija del viejo Lanford es tan hermosa como un bello amanecer en la meseta. Sí, me escribió diciendo que es encantadora. Pues no podría elegir mejor si piensa casarse. ¿Por qué estás triste, Perla? Hay que divertirse. Ven, vamos a enseñarles a esos patanes cómo se baila. Oye, ¿y la medalla que te di? Pues... Me la prestó a mí y quiero que me hagan otra igual para llevarla yo. Bien, bien. ¿Verdad que se llevarán una sorpresa cuando lo sepan? ¿Cuando sepan qué? Pues que estamos prometidos. Ah, eso. Pero si tú dijiste que lo diríamos esta noche. Precisamente ahora en que todo iba tan bien, empiezas con esa canción. O les dices tú que estamos prometidos, o se lo diré yo. Escucha esto, Lud McCallis. No pienses que vas a seguir engañándome. Deja ya de machacar y de fastidiar. No comprendo cómo puedo soportarlo. ¿Crees que no te casarás conmigo? Bien, puede que no. Si no has de hacerlo, no es necesario que me mientas. Yo he tomado mi decisión. Sí, veamos, ¿qué piensas hacer? Lo que ya te dije. Si no te casas conmigo, yo saldré de aquí. Me iré lo antes que pueda. Por mí ya puedes irte como y cuando quieras. Y a ver si encuentras otro tipo que te aguante. Pero, Lud, no te importa. Yo no me dejo atar por ninguna mujer. Y menos aún por una insignificante mestiza de tu ralea. Está bien, Lud. Te agradezco que me hayas dicho lo que piensas de mí. El paso y amarillo son una especie de Sodoma y Gomorra, en menor escala, desde luego, pero... En nombre de Belcebú, ¿qué os parece esto? Tampoco yo me divertía mucho en la fiesta. Es que estaba muy cansada. ¿Quién es usted? Soy el nuevo capataz de esta hacienda. Me llamo Pierre. Sam para los amigos. ¿Le molesta que me sienten? Como quiera. Debe de ser muy cansado bailar tanto. ¿No baila usted? No, señorita. Nunca tuve ocasión de aprender. Debiera hacerlo. Es divertido. Eso parece opinar mucha gente. ¿Le gustaría aprender esta noche? ¿Es que está usted dispuesta a enseñarme? Yo no conozco muy bien estos bailes, pero podríamos aprender juntos si quiere. Para mí sería un gran honor. Pues entonces vamos. ¡Venga! El próximo baile se titula Eligen las damas. Las señoras escogerán su pareja. Los caballeros se pondrán en fila a este lado y las señoras al otro. ¡Vamos, señoras! Esta es su gran oportunidad. Y no se recaten de ir en busca del verdadero amor de su sueño. Yo preferiría jugar al top. No deberían elegir las mujeres. Eso no está bien. Apuesto lo que quieras a que aquella gorda viene por mí. A ver si dejas a Jake. Te lo estás comiendo con la mirada. ¡Vaya, qué frescura! Cuando yo dé el tercer patonazo, corran en busca de su galán. ¡Entrada! ¡Uno, dos, ya! Thank you.
castillo de patas más largas de esta hacienda. ¡Oh, Sam, qué bonito! Mucho más que el Luz Grande. Es suave como la seda. Ahí va, mamá. ¿Quiere ver nosotros, Perla? Sí, y también le ayudaré a cuidarlo. De acuerdo. ¿Está casado, Sam? No, no tropecé con la que hubiera querido casarme. Además, nunca me atreví a proponérselo a ninguna mujer. Pues ya debe de ser bastante viejo. Sí, lo bastante para ser su padre y algo más. ¿Por qué? Por nada. Creo que así todo, muchas mujeres se casarían con usted. Será mejor que me vaya a casa. La señora McCandless está algo enferma. Perla, no se casaría conmigo, ¿verdad? ¿Qué ha dicho? Que si se casaría conmigo. ¡Sam! No se enfade, por favor. Es la primera vez en mi vida que me atrevo a decirlo. Pero ¿cómo podría un patán No diga eso. Si usted me conociera bien, no me lo pediría. ¿Se refiere a lo de Luz? ¿De modo que lo sabe usted también? Sí, creo que no hay nadie que no lo sepa. Perla, he vivido mucho y... Yo no soy nadie, no valgo nada. No diga eso, Perla. Para mí vale usted más que nada en el mundo. Pero no le quiero, Sam. No le importa esto. Usted apenas me conoce, Perla. Sé que no soy el hombre con el que sueñan las mujeres. No soy un McCandless. Tampoco soy rico no como ella. No es eso, Sam. Pero la querría y cuidaría de usted. Tengo algún dinero ahorrado. Tendríamos un rancho propio. ¿Quiere? ¿Quiere pensarlo por lo menos? Por favor, Perla. No quiero que me hable así. Lut hacía lo mismo. Todos son iguales. ¡No viene! Espero no haber dicho nada que le ofendiera, Sam. No tiene importancia, Perla. Sam, me casaré con usted si todavía me quiere. ¿De veras? He de confesar que no había visto tantas vacas en toda mi vida. Quizá no todos sean vacas, Helen. A veces, hija mía, creo que no te he educado bastante bien. Comprendido, solo necesito una ligera insinuación. Oigan, ese ganado es de pequeña España. Creí que el rancho de tu padre estaba lejos de aquí. Llevan su divisa, los conducen al mercado. Sí. Vaya, si es el gran hombre del ferrocarril. ¿Cómo anda todo por la finca? A las mil maravillas desde que usted se marchó, señor McCandless. No has cambiado, Sid. Voy adentro, querido. ¿Vienes, papá? Es la hija de Lanford. He oído que estaba en relaciones con ella. Sí, es la señorita Lanford. Es guapa, ¿eh? Podríamos tener unas cuantas de estas en el rancho, sobre todo ahora que Perla se marcha, ¿no le parece? ¿Qué quieres decir? Lo más gracioso que yo en su vida. ¿Se va a casar? Ya que no adivina con quién piensa casarse Perla. Con mi hermano Lut. ¿Lut? ¿Qué va a ser con Lut? No. Se casa con Sam Pierce. Perla puede ser muy feliz con Sam. Todavía no la he visto casada. Ni la veré mientras no decida Lut traspasar la novia a otro. Adiós, Judas. No puedo decir que me gusta tu gente de pequeña España si hago caso a lo que he oído. Jesse, he estado pensando, ¿por qué no hay una vía directa hasta pequeña España? Así podrían embarcar el ganado en lugar de llevarlo en manada tan lejos. Ni siquiera me escuchas, querido. Claro que sí, estabas diciendo que... Bueno, me preguntabas qué es lo que decías. Estaba comprobando que voy a ser una esposa muy útil para ti. Dame un beso. Y así no he tenido más remedio que oírlo. ¿El qué? Te gustaba esa chica, ¿verdad? ¿Te gusta aún? Creo que siempre le tendré afecto. Y tú también la querrás. Pero has estado enamorado de ella, ¿verdad? Sí, estuve enamorado de ella. He dicho estuve.
Jesse, papá. A veces me parece, Helen, que no te he educado bastante bien. Jesse, ¿por qué estabas tan preocupado cuando he salido? Pues estaba pensando en lo que mi hermano Lute es capaz de hacer. A ver ese pipermín con sifón. Ya está a punto. Creo que habéis fijado la fecha, Sam. Así es. El anillo acaba de llegar por correo. Muy bonito, sí. La verdad es que tiene suerte. Quiero invitarles a todos a beber un trago. Me caso mañana por la mañana. ¡Enhorabuena! ¡Ahórrate ese dinero, Pierce! ¿Con que te figuras que ya has encontrado esposa? No me lo figuro, estoy seguro. Vamos, ¿qué crees que la tienes? Yo aseguraría que sí. Ladrones de ganado y ladrones de mujeres. Todos roban lo que ya lleva la marca de otro hombre. No me gustan nada esas palabras, McCallis. Si es que le he comprendido bien. Sí, me has comprendido perfectamente. Perla Chávez es mi novia y seguirá siendo novia mía. Ahora y hasta el día que a mí me parezca. Desde hoy vas a respetar el nombre de Perla McCallis. ¡Vaya! ¡Eso tiene la mar de gracia, hombre! Defiende el nombre de una mujer. Y precisamente el de mi novia. ¿Hay alguien más por aquí que esté pensando también en Perla Chávez? Bueno, veo que no hay pretendientes. Las cosas sé yo del bueno de San Pierre, señor, pero por las que sé puede comparecer ante ti. Todo lo terreno se eleva hasta tu presencia en busca de tu decisión suprema. Era bueno y espero que lo acogerás en tu reino. ¡Eh, deja de clavar! ¿Tanta prisa tienes de colgar a un hombre que no puedes esperar a que acabemos de enterrar a otro? Señor, lo pongo en tus clementes manos. Y estoy seguro de que habrá sido el más honrado capataz al que tu bondad haya abierto las puertas del cielo. Amén. Enterradlo ya, muchachos. Ha sido culpa nuestra. Le criamos indomable. Pero si hubiese ido al colegio como fue Jesse... Te tengo dicho que el nombre de Jesse no se puede pronunciar en esta casa. Esa india es la causante de todo. Si no la hubieses traído aquí, no hubiera ocurrido esto. Tal vez si tu actitud hacia ella hubiera sido distinta. Oh, la culpa es mía, ¿eh? La culpa es mía. Te empeñas en traer a esa india inculta y desvergonzada aquí, a mi casa, y luego te atreves a decirme... Lo que debes hacer es echarla. Y lo que es más, la vas a echar esta misma noche. Espero que sea la última vez que me gritas. Lograste que te odiara uno de tus hijos y que se fuese. Y del otro has hecho un criminal. Perla estará aquí mientras yo esté. Tienes el dinero, Lut. Mejor será que te vayas muy lejos hasta que todo haya pasado. Gracias, padre. Creo que puede tardar mucho en arreglarse. De manera que convendrá que no te acerques a estos alrededores hasta que te avise. Quizá tarde un año en llamarte. O puede que más, hijo. Siento causarle tanta preocupación, padre. Pero si me saca no de esta... No prometas nada. No confío en que llegues a corregirte jamás. Vamos, márchate deprisa. Adiós, padre. Adiós, sí. Hasta la vista. Lut. Ten cuidado, hijo mío. Desde luego, padre.
Venga, me parece que esta vez no vas a ganar la partida. Ya veremos, senador. Bueno, Sid, ahora te has metido en una trampa. Perla, querida. ¿Pero qué haces? ¡Suelta eso! Si aquí no hay nadie más que yo. Voy a matarte, Lud McCallis. ¿Te parece que eso es propio de una señorita distinguida? Después de haber recorrido 50 kilómetros por un beso. Haré contigo lo que hiciste tú con Saint-Pierre. ¿Es que quieres convencerme de que no hay gratitud en el mundo? Pero mujer, no seas desagradecida. Si no hubiera sido por mí, ahora estarías atada a aquel vaquero inútil. Hubiese sido ligarte a un viejo como mi padre. Saint-Pierre era un buen hombre. Y tú eres un canalla. ¡Ah! ¡Qué caprichosas sois las mujeres! Unas veces me reprochas que no te quiero lo bastante, y ahora por demostrarte cuánto te quiero, pretendes matarme. Tú eres mi novia, Perla. Fui tu novia. La que fue mi novia tiene que seguir siéndolo. Así lo entiendo yo. Que te soy muy fiel. No te acerques. No permitiré que nadie me quite la novia. Nadie. Calla. No llores, la misma fierecilla de siempre. Oye, cuando me parece que todo me va muy bien, empiezo a pensar en ti y nada de lo que me rodea me gusta ni me atrae. ¿Quién anda por ahí a estas horas? Adelante. ¿Qué tal, senador? Siento irrumpir de este modo en su casa. No se preocupe, sheriff. ¿Cómo andan las cosas? ¿Va bien el negocio de la delincuencia? Bastante parado desde que se fue Lud. Todo está muy aburrido sin él. ¿Ha tenido noticias suyas hace poco? ¿De Lud? Ah, tenga. Tome un trozo. Oh, sí, con mucho gusto. Ojalá pudiese yo comprar de este. Del próximo envío que me hagan le mandaré un poco. No he vuelto a saber nada de mi hijo Lud desde el día en que le agredió aquel tiparrajo inútil de Saint-Pierre. ¿Y su otro hijo qué opina de esto? Yo no tengo otro hijo. Verá usted, uno de mis hombres dice que ha visto a Lud venir hacia aquí. ¿A Lud? Ojalá fuese cierto. ¿Me permite que registre la casa? Desde luego, sheriff debe cumplir con su deber. Lo que siento es que va a molestarse inútilmente. Creo que la señora McCallis está algo enferma, ¿no? Ah, no es nada, que se va haciendo vieja nada más. Ya, ¿cree que le molestará a la señora que entre en su habitación? No, ¿por qué le va a molestar? Vaya usted. Sí, pero aún no has movido. Adelante. Buenas noches, señora. Sheriff. Siento molestarla, señora, pero... Sheriff Thompson, ¿qué ocurre? No ocurre nada, señora. Es que a uno de mis hombres le pareció haber visto a Lud encaminarse hacia aquí. Oh, puede estar seguro de que si estuviera aquí yo sería la última en saberlo. Lo siento, señora. Mis hijos. A ver aquí. ¿Quién es? ¿Eres tú, Perla? ¿Qué quieres? Soy el sheriff Thompson. No has visto a Lud, ¿verdad? ¿A Lud? ¿A ese criminal? ¿A ese asesino, canalla? Ojalá le echase la vista encima. Sí, es verdad, Perla. No me acordaba de Saint-Pierre. Perdona. Buenas noches, Perla. Lo verás ahorcado. Pobrecito Mac. Ese viejo infeliz no sabe que ha estado a un pelo de la muerte. Calla, Lud. Aún no estás a salvo. No están a salvo ellos, querrás decir. Ahora se va. Y yo me marcho a México. ¿A México? Sí. Allí procuraré agenciarme un rancho mucho mayor que este. Ya verás. Será como estar en el paraíso, vivir allí juntos. Y les voy a enseñar a estos infelices cómo se debe llevar un rancho. Y con lo que tú sabes. Lud. ¿Qué? Ensilla mi caballo. ¿Por qué? Mientras yo me visto.
¿Vestirte para qué? Para irme contigo. Date prisa, Lu. ¿No te gustaría vivir allí, Perla? Sí que me gustará. Además, te serviré de mucho. Yo sé guisar y tiro tan bien como tú y nunca me canso de montar. Ah, empezarías a querer que abandonara mis cosas, dirías que me iban a matar y hablarías otra vez de matrimonio o quién sabe qué. No, te prometo que no diré ni una palabra sobre el matrimonio. ¿Querrías venir conmigo siempre que fuese a divertirme o a jugar al póker? No lo haré, amor mío, con tal de estar junto a ti. Mira, yo deseo vivir a mi modo, no admito trampa. Lud, por favor. Volveré a verte de vez en cuando, como esta noche. Haré todo lo que tú quieras, Lud, pero, todo. Pero, chiquilla, ya sabes que te quiero, te veré cada vez que vuelva. No, Lud, no, no. Te haré a buscarte algún día, te lo prometo. Quiero irme contigo, tengo que irme. Deja de lloriquear, tengo que largarme. Tú me quieres, has dicho que me quieres. ¡Suéltame! No puedo ser de nadie porque soy tuya y no quiero a nadie. Te quiero a ti, soy tuya, Lud. Tú misma has dicho que no puedo ser de nadie. Llévame contigo, Lud. Por favor, Lud. Por favor, ay, amor mío. ¡Ay, Lud, amor mío! ¡No te vayas, Lud! ¡No! ¡No te vayas! Permiso de usted, señora. Quisiera decirle que todos los trabajadores de la finca deseamos que se ponga usted bien. Bueno, Ken, bueno, ya puedes irte abajo. Te llamaré si te necesito. Ken, dales las gracias a todos de mi parte. Y diles que dejar este mundo no es tan duro como parece. Va, ¿por qué dices esas cosas, mujer? Cualquiera pensaría que te estás muriendo. Soy una carga para ti hasta el final. No habías entrado en esta habitación desde aquella noche. No vuelvas a recordármelo, Laura Bell. Siempre deseé aclararlo y no me atreví a hacerlo, pero no importa ahora. Pagué bien caro mi error. Me has odiado durante muchos años. ¿Qué has pagado? También pagué yo. Aquí me tienes, con las piernas inútiles y atado a una silla de ruedas. Y todo porque tú, Laura, no querías ni podías soportar ser la mujer del ranchero más rico de Texas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues yo te lo diré. No hubo necesidad de que nadie me dijese a dónde ibas aquella noche. Nadie tuvo que decirme que ibas a ver a Scott Chávez. No es verdad. No es verdad. Me iba de aquí, pero no a ver a Scott. Créelo. Sea cierto, no me abandonaste. Y desesperado fui detrás de ti, igual que lo hubiera hecho un muchacho cegado por los celos. No sé lo que daría. Todo porque no hubiera sucedido. Yo te quería, Laura Bell. Sí, te quería, es verdad. Tuve que repetirme constantemente todos estos años que te odiaba, hasta acabar odiándote. Yo sabía en mi interior que no era culpa tuya, Laura, sino mía. Fueron los celos los que me hicieron de este modo, duro y cruel, empujándote a abandonarme. No debí salir detrás de ti aquella noche. Pero cuando vi que te habías ido, creí que corrías a buscarle y no pude contenerme. Juré que te alcanzaría, que te haría regresar. Me volví loco. Sí, eso es lo que ocurrió, Laura Bell. Me volví loco. Cabalgué toda la noche como un indio borracho. Y fueron mis propios celos los que me tiraron del Jackson, caballo. Jackson, perdóname, perdóname. Mírame, Jackson. Tú eres mi marido y siempre te quise. Laura Bell. Laura Bell. ¡Hola, muchachos! Jesse, vienes a imaginarse. Desde luego hace falta osadía para presentarse aquí.
dónde vas tú? ¿No te dije que no quería volver a verte? Acabo de enterarme de que mi madre se muere y he venido a verla. Y la veré. Me han contado que ocupas un puesto importante entre esos ladrones. Confío en que mis éxitos no le molesten demasiado. Hasta se habla de nombrarte para un cargo público de relieve, ¿eh? Se nota que pagan bien la traición. Senador, no quiero discutir eso. Vemos las cosas de modo distinto. Nada me hubiese hecho venir... Has tenido suerte de que mis hombres no disparasen contra ti. Les di esas órdenes. Estaba diciendo que nada me hubiese hecho venir salvo mi madre. ¿Está en su habitación? No, no está en su habitación. ¿Dónde entonces? La encontrarás ahí dentro, en una caja de pino. Bastai, procura que el señorito Jesse se alimente y yo le digo... Ha sido muy buena, Bastai. No lo olvidaré. Pobre señora McCallie. Bastai, ¿se molestará la señorita Perla si la despiertas? Voy a irme enseguida y deseo verla. ¿Qué te ocurre? ¿No me oyes? Sí, lo he oído, señorito Jesse. Es que estoy segura de que el mismo demonio anda metido en la señorita Perla. ¿Qué estás diciendo, muchacha? Verá, la señora McCallie trataba muy bien a la señorita Perla. Trataba muy bien a todo el mundo y a mí también. Y después que subió al cielo, la señorita Perla se condujo como si estuviese loca. No quería comer nada, ni hablar con nadie tampoco. Se quedó un gran rato mirando a la señora McCallie tendida allí tan quieta. Y luego se fue al establo sin querer salir por nada ni por nadie. Pobre Perla. Está muy triste, señorito Jesse. Yo estuve escuchando detrás de la puerta y oí que lloraba mucho. Bastai, vas a hacer una cosa enseguida. Lo que usted mande, señorito Jesse. Prepara un buen desayuno para la señorita Perla. Oh, sí, señorito Jesse. Hay otra cosa, Bastai. Haz las maletas de la señorita Perla. Oh, sí, señora. Digo, sí, señor. Perla. Perla. Vete. Bastai me ha dicho que no quieres volver a casa y no podía creerlo. Déjame en paz. Es que te has vuelto loca. ¿Qué haces aquí en la cuadra? Tu padre dice que es el mejor sitio para mí. No pienses ahora en lo que diga él. No permitiré que pases... No te preocupes por mí. Me voy de esta casa. ¿De veras? ¿Y a dónde vas, Perla? A ti no te importa. Ya nos arreglaremos, Dado y yo. Claro, pero aún cuenta Lut. Le conozco bien y más pronto o más tarde vendrá a verte. Eso es. Soy la novia de Lut y tú no puedes olvidarlo, ¿verdad? Oh, Perla, ¿pero qué estás diciendo? Lut no mandará a buscarte esta noche ni ninguna otra. Escucha, Perla. Pasaré unos días en Paradise Flats. ¿Quieres esperar aquí hasta que yo regrese a Austin o prefieres venir conmigo ahora? ¿Y yo? Sí. Si lo haces por compasión, no necesito que me tengan lástima. Escúchame, Perla, no es lo que tú piensas. Eres tú la que tienes lástima de ti misma. Le he dicho a Helen hace mucho tiempo que quería sacarte de aquí. ¿Se lo has dicho a ella? Sí. Y quiere ser tu amiga. Oye, oh, y después de la muerte de tu madre, yo no quería seguir viviendo. Lo sé, Perla, lo comprendo. Te gustará Helen. Y ella también te apreciará, ya lo verás. Es una señora, ¿verdad? Igual que tu madre. ¿Es una señora como lo serás tú? No, yo ya nunca podré serlo. Sí que podrás. Nos haremos cuenta de que todo ha sido una pesadilla. ¿Qué es lo que en realidad ha sido? Una pesadilla. Oh, yes. Si yo pudiera ser como antes era. Perla, mírame. ¿Recuerdas cuando deseabas aprender y que te enseñara yo? Pues ya sé la escuela que te hace falta. ¿La escuela? ¿Qué te pasa? ¿Es que ya no quieres aprender? Oye, si haré todo lo que quieras. Yo haré la comida, lavaré vuestra ropa. No harás nada de eso. Aprenderás a bailar, a estar en sociedad y tendrás vestidos bonitos. Toma. ¿Para mí? De mi madre, para ti.
Judas? Te traigo un recado de tu hermano. Bueno, del McCandless valiente. ¿Y qué le pasa a ese hombre tan bravo? ¿No puede venir a darme el recado en persona? No, ha estado ocupado esta noche, con el tren. Has de saber que no le gustan nada los trenes. Eso me han dicho, y tú eres ahora su ayudante, ¿sí? Hombre, nos vemos de vez en cuando. Si hubieses visto qué cara puso al decirle que habías traído contigo a esa chica... Desde luego hubiera sido divertido verle. ¿Y qué recado es ese? Dice que le lleve yo a la muchacha y a prisa. ¿Qué pasaría si ella no tuviese ganas de emprender el viaje? Dice Lud que si no viene conmigo, será él quien venga mañana por la mañana temprano a sacarla de aquí. Parece que sabes dar bien los recados. ¿Te molestaría llevarle uno de mi parte? Nada de eso, con mucho gusto. Dile a mi querido hermano que me tendrá aquí esperándole. Podría hacer que le esperase el sheriff, pero... prefiero verle a solas. ¿No será una trampa? No estás hablando con Lud. Te acerques más. Te doy aún una oportunidad. Haz que salga Perla o te acribillo a balazos ahora mismo. Oye, Lud, ¿no te parece que ya la has hecho sufrir bastante? No me vengas ahora con palabras nobles y resonantes, abogado. ¿Crees que no voy a disparar contra ti porque vas sin armas? No, Lud, tú no te detienes ante semejante pequeñez. Voy a retroceder hasta aquel poste y cuando llegue empezaré a disparar. Es más de lo que hiciste por Pierce, porque tantas consideraciones. No quiero que tus distinguidos amigos digan que tenías un hermano que te asesinó a sangre fría. Acabarás en la horca, Lud. Ten la seguridad de que morirás ahorcado. Sigue matando y asesinando hasta que te liquiden a ti. Espero que Perla te haga un buen entierro, Jesse. ¿Quién es? Soy yo, Lemsmore. Ah, vienes a gozarte en mis desgracias, ¿eh? Pues puedes marcharte por donde has venido. Vine porque creí que necesitarías la compañía de un amigo. Hay un extraño resplandor en el cielo esta noche, ¿no? Recuerdo que una vez oí una leyenda india que me impresionó. Decía que los antepasados encendían hogueras en el cielo cuando el hijo del jefe iba a morir. Ah, luego va a morir, ¿eh? Pues no me sorprende en absoluto. Lud fue siempre un buen tirador. En este caso, Jackson, tus antepasados van a tener que apagar esas hogueras. ¿Qué quieres decir, Lem? Que Jesse es más fuerte de lo que tú suponías. Dios sea loado. Vaya, ya me figuraba yo que lo dirías, Jackson. Yo sé lo mucho que querías a tus hijos y lo orgulloso que estabas de ellos. Escucha, Lem. Parece inverosímil, pero reconozco que me he equivocado en muchas cosas. Mi mujer me advirtió que estaba malcriando a Lut y no quise hacerle caso. Lem, mira, ¿ves todas esas praderas y colinas? Yo me sentía orgulloso de lo que había arrancado a esas tierras. Me imaginaba que estaba construyendo algo muy grande para Lud y para Jesse. ¿Y con qué me encuentro ahora? Lud es un asesino, un forajido. ¿Y Jesse? Jesse. Jesse volverá tan pronto como tú quieras. Vendría, Lem, ¿tú crees? Me encargó él que te lo dijese. Ya no soy más que un viejo solitario que necesita un amigo, como tú has dicho, Lem. Aquí tiene su equipaje, señorita. ¿Es usted la señorita Helen? Y tú eres Perla. Jesse ha preguntado por usted. ¿Cómo se encuentra? Pronto. Estará bien del todo. Gracias, Dios mío. No debiera llorar, lo sé. A ella sí no le gustaría.
No haga nunca nada que no le guste a él. Quieres mucho a Jesse, ¿no es verdad? Sí. Después de mi padre. Sí. No ha habido nunca nadie tan bueno para mí como mi padre. Salvo la señora McCandless. Y Jesse. Pobrecilla. Vendrás. Vendrás a vivir con nosotros, ¿verdad? Sí, quiero que vengas. Señorita Helen. ¿Qué, Perla? Me alegro de que estén ustedes prometidos. Gracias. Hola, Perla. ¿Cómo está el héroe? Me han dicho que podrá salvar el pellejo. Tuvo suerte, ¿eh? Pero Lundo fallará la próxima vez, te lo aseguro. ¿La próxima vez? Sí. Lo intentará otra vez. Oye, Perla. Traigo un recado para ti. ¿Cuál, sí? ¿Qué es? Es de Lut. Dice que tienes que ir enseguida a verle si quieres darle un beso de despedida antes de que cruce la frontera. Es verdad, eso sí. ¿Dónde está? Ya sabía yo que irías. Está escondido en la roca de la cabeza de India. Oyes, cabeza de India, dispara dos veces cuando llegues allí. Sí, en la roca de la cabeza de India. Ve por el sendero Apache hasta la misión. Cualquier indio te dirá por dónde se va Buffalo Ridge. Y entonces, ¿tienes un caballo? Hay un par de días de camino. Sí, tengo a Dado. ¿Te acuerdas? El que me regaló Lut antes de que fuera su novia. Perla.
Ven aquí. No quieres venir, Perla. Quiero verte. Tengo que verte. Te quiero. Te quiero, Perla. Ven. Date prisa. No. Date prisa. Quédate ahí, Luz. Aguanta. Date prisa. Espérame, Luz. Espérame. ¡No! ¡Oh, no! ¡No! Siempre decías que sabías tirar, sí. Pero nunca lo creí. Te quiero, te quiero. Te quiero, Luz. No llores, Perla. No llores más. Tenía que hacer esto. Claro. Tenía que hacerlo. Lo comprendo, sí. Déjame. Déjame abrazarte. Déjame. Sí, abrázame. Perla. Abrázame, Luz. Pierdita.